Yo escuché la propuesta de Gonzalo y me pareció una buena propuesta. Me parecía injusta algunas voces que lo criticaban, incluso porque yo considero que para nada es clientelismo apoyar abiertamente a un candidato, como en este caso estamos apoyando al presidente Mauricio Macri, con fondos propios y sin compelir a nadie a emitir el voto en una forma o en otra, ¿no? O sea, yo creo que en realidad clientelismo es lo que hace el oficialismo tucumano. Ahora se abre un pedido de investigación por parte del abogado Oscar López. Sí, leí, yo veo que quiere encuadrar, no sé si él, creo que era, la conducta de Gonzalo y mía en el artículo 139 y 140, pero nada que ver, porque los dos artículos hablan de inducción por la fuerza para poder sufragar en determinado sentido, o por engaños, o compelir a alguien a votar en determinado sentido, no tiene sin cuidado la denuncia del doctor López. Creo que está equivocado porque no, la conducta nuestra o la propuesta nuestra no encuadra en ningún tipo de delito electoral.